Antifrágil, por Nassim Nicholas Taleb. ¿Qué pasaría si se nos cayera un plato? ¿O qué tal un espejo? Se romperían de inmediato, ¿cierto? Ya que no tendrían remedio alguno, serían eliminados por completo. Esto pasa porque es algo frágil, y lo frágil no puede estar en un ambiente perturbador, ni en un contexto donde las acciones que se realicen puedan deteriorarlo, que son prácticamente todas. Ahora, imaginemos que vendría siendo lo contrario de frágil. Tal vez sea resistente o muy elástico, pero esto de ninguna manera es lo contrario de frágil. Si lo frágil, al perturbarlo, se deteriora o se rompe, entonces lo contrario vendría siendo algo que al perturbarlo, en vez de romperse, se hiciera más fuerte y resistente. Por lo tanto, lo meramente opuesto a frágil vendría siendo antifrágil. Algo que se mejora cuando se presenta volatilidad, azar y desorden. El ejemplo más claro de esto son los músculos, ya que mientras más dañemos el tejido muscular con pesos grandes, más fuerte y grande crecen. Es por eso que ser antifrágil es relativo en nosotros, ya que puede haber personas que crezcan y mejoren cada vez más cuando se someten a estrés físico, pero puede que esas mismas personas se deterioren emocionalmente cada vez que tienen emociones fuertes. Es por eso que el gran objetivo aquí es hacerte entender que tú eres antifrágil, o puedes serlo si no crees en ello. Cada que te pase una situación donde tus emociones o tu cuerpo estén al límite, tienes que encontrar la manera de crecer, de tomarlo como una experiencia y hacerte más fuerte, más resistente, siendo antifrágil. No debes de evitar los obstáculos, ya que cada uno de ellos te hará mucho más fuerte. Así que prácticamente te diría que encontraras más obstáculos, que resolvieras más problemas y que te enfrentaras más a la vida. Necesitas desafíos, mas no estar siempre cómodo, ya que esto en vez de hacerte más antifrágil, te hará verdaderamente frágil, ya que tendrás muy pocas capacidades y no habrás crecido lo suficiente. Lo que hace que crezcamos más son los estresores. Si sometes al cuerpo humano a estrés, por ejemplo, cuando estás en el gimnasio, te haces más fuerte, pero cuando tu cuerpo esté en total sedentarismo, sin estresores, tus músculos y tu cuerpo pierden fuerza y te debilitas. La sociedad normalmente trata de dejar todo muy tranquilo, sin preocupaciones, sin anomalías, pero esto está degradando muy fuerte a la sociedad. Se necesita de estresores para poder lograr nuevas cosas. Esto quiere decir que si está ausente un estresor, perjudica severamente a todos, hasta a los mejores, ya que en vez de seguir avanzando, bajan su nivel por falta de retos y de estrés. Esto cuando entran en su zona de confort. Esto puede ser mejor ejemplificado con la naturaleza. Los seres vivos como nosotros, todos algún día moriremos. Es por eso que tenemos la capacidad de reproducirnos, para dejar una descendencia con un código genético similar al de nosotros. Esto pasa porque la naturaleza sabe que tu capacidad reproductora algún día será obsoleta, y alguien que ya no tiene capacidades tiene que morir para que un sucesor con más capacidad sea antifrágil. Así de cruel es la naturaleza, pero es lo mejor para la mejora de las especies, o en su caso, la evolución. Es por eso que también cada accidente en nuestra vida nos tiene que acercar más a la seguridad y una mejora de todo el sistema, no solo en nosotros, sino en la sociedad. Por ejemplo, cada que quiebra una empresa no tiene que ser motivo de tristeza y angustia, sino un motivo de crecimiento y mejora. Esto es porque la evolución necesita individuos cada vez más capaces y más aptos. Eso quiere decir en pocas palabras que la antifragilidad necesita fragilidad. Así que desde ahora, tu perspectiva tiene que ser más potente y diferente. Tienes que celebrar y amar los fracasos, ya que estos te darán un salto exponencial si pones manos a la obra en la mejora. Cada que alguien fracase, celébralo y espera ver el crecimiento tan potente que dará ese fracaso. Tenemos que saber que la fragilidad se puede medir, pero el riesgo no. La mayoría de las veces es imposible calcular los riesgos y anomalías que se puedan presentar, como los cisnes negros, los cuales son perturbaciones muy grandes que no se prevén.
y esto es porque muchas personas toman como referencia los sucesos pasados para poner nuevos y mejores en práctica, pero muchas veces estas mejoras no superan los terribles riesgos que se puedan presentar en un futuro. Es casi imposible predecir un cisne negro, pero una vez que se presentan, nos hacen crecer demasiado. De hecho, evitar errores pequeños hace que los grandes sean aún más graves. No trates de predecir lo impredecible, y mejor espera lo mejor y acepta los obstáculos para crecer. Todavía hay gente que cree que funcionan de la misma manera en causas habituales que en situaciones donde hay mucho estrés. Todo esto sigue apuntando que la eficiencia demasiado eficiente nos llevará a la fragilidad. También la gente sigue buscando cada vez más datos para poder solucionar problemas. Y esto no es eficiente cuando se trata de grandes sistemas que son frágiles. Un sistema grande que se ve afectado puede ser antifrágil, relativamente rápido. Pero al sentir que es demasiado grande, buscamos más datos, cuando podemos hacer simples modificaciones y hacer más antifrágil dicho sistema. Para concluir, podemos decir que la misma sociedad evita ser antifrágil. Siempre trata de construir un mundo más simple y fácil, donde la antifragilidad se da en la minoría de los casos. Si es posible prosperar ante cualquier adversidad, no deberíamos de evitar siempre las crisis, yéndonos por un camino más cómodo y de menos resistencia. Todos esos agentes perturbadores y estresores deben de estar en nuestra vida de forma constante, si se requiere de una mejora continua, progresiva y potente. Y solo así, bajo presión, se construirán líderes y organizaciones más fuertes. Si quieres seguir llevando tu vida al siguiente nivel y seguir recibiendo videos y resúmenes como este, suscríbete, dale like, compártelo a quien le pueda ayudar y hasta una próxima oportunidad.